Sí, he nacido en el Perú, pero mi familia desciende del lejano Japón. Somos Nikkei. Con gran ingenio, imaginación y creatividad, logró producir un cortometraje que podría dejar el nombre del Perú en alto. El cuento de Togashi participará en el Festival Internacional Faciuni, Becas. Onegai. Ella tuvo un matrimonio por retrato con el señor Akira, conociendo únicamente su rostro por una foto. Esto se llamaba Sashin Keiko. El cortometraje relata episodios de la migración Nikkei de Japón a Perú, relatado por un niño. Y el responsable de esta obra cinematográfica en stop motion es Giuseppe Vicente Castillo, egresado de la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Marcos y que actualmente se desempeña como un productor audiovisual independiente. Hola, mi nombre es Togashi. He nacido en el Perú, pero mi familia desciende del lejano Japón. Somos Nikkei. ¿Usted tiene familia Nikkei, por el cual se inspiró en esta obra? No, de hecho todo fue parte de un laboratorio audiovisual que creó la misma asociación peruano japonesa para celebrar los 120 años de la migración Nikkei. Eso sucedió el año pasado. El cortometraje ha participado en varios festivales en Argentina, de animación exclusivamente, y ahora llega a este festival Faciuni, ganamos la fase local entre varios cortometrajes peruanos y ahora estamos en la fase internacional. La Segunda Guerra Mundial dio inicio. El Perú se convirtió en aliado de Estados Unidos. Se dio una persecución a los japoneses y sus descendientes para llevarlos a Norteamérica. El padre de mi abuela fue llevado y no se supo más de él. Los personajes, locaciones, mapas y otros detalles que vemos en el cuento de Togashi fueron elaborados con materiales reciclados y con ayuda de sus amigos pudo hacer realidad su proyecto. La historia de los Nikkei en el Perú tiene mucho por ofrecer. No había mucho presupuesto para hacerlo animado en 2D en una computadora, así que decidimos, con los pocos recursos que se tenían, con pequeños tecnopor, cerámica al frío y plastilina, de crear pequeños muñequitos. El cuento de Togashi se cuenta de una perspectiva infantil, a pesar de que es una historia que pues, no es muy comentada en la historia de los colegios. Por ejemplo, yo nunca la escuché cuando estaba en el colegio. Y ahora hay algo que pueden aprender de manera didáctica, cómo Perú participó en ciertos eventos importantes como la Segunda Guerra Mundial o cómo han vivido ellos aquí en el mundo. De ganar el Festival Internacional de Faciuni, Giuseppe podría obtener una beca para estudiar cine en la prestigiosa Universidad del Sur de California. Hagamos el sueño realidad de nuestro compatriota y votemos por su cortometraje en www.faciuni.com.p/becas. Las votaciones se cierran el 10 de marzo.